En primer lugar, muchas gracias a todos por apuntaros a esta charla, que esperemos que os guste mucho. A los que ya habéis ido a más charlas o más talleres online que organiza la Escuela Cántabra de Espeleología, pues bueno, os echaréis en falta Iván, que suele ser el que presenta todo. En este caso voy a presentar yo, que mi nombre es Lucía, y voy a presentar la charla que van a dar Sergio Salazar Cañarte y Diego Gárate Maidagán, ambos especialistas en arte prehistórico, los dos son arqueólogos. El título se llama Una mirada distinta, la prospección del arte rupestre en los espacios subterráneos. Bueno, yo particularmente tenía muchas ganas de este tipo de charlas dentro de la escuela y sé que muchos de vosotros también, porque nos lo habéis pedido en varias ocasiones. Y bueno, aparte de que es una actividad más formativa, pues bueno, considero que es bastante necesaria, ya que la espeleología per se es un deporte, pero para mí y creo que para muchos pues engloba muchísimas más cosas, como es la investigación, la ciencia, las exploraciones, el medio en el que realizamos nuestras actividades, bien de ocio, deportivas, pues eso es un medio, como muchos sabéis, frágil, y donde también nos podemos encontrar con patrimonio, no solo patrimonio geológico, sino también patrimonio arqueológico. En este sentido, bueno, por todos es conocido el arte rupestre, el arte paleolítico, y por eso quise invitar a Diego y a Sergio, a los que considero grandes arqueólogos, grandes conocedores de arte rupestre. Los dos han trabajado en un montón de yacimientos, los dos han estudiado muchas cuevas inéditas y algunas en parte gracias a la colaboración de gente, pues, de espeleólogos, ¿no? Y bueno, como dato, por ejemplo, antes me está diciendo Diego que los últimos 10 años solo en el País Vasco se han encontrado 22 cuevas con arte rupestre. Entonces, bueno, qué mejor que ellos para hablaros de esto. Cuando acaben tendrán a bien contestar a todas vuestras dudas, que han preparado una charla muy chula. Así que os voy a dejar con ellos y nada, que lo disfrutéis y nos vemos en un rato. Vale, pues muchas gracias, Lucía. Voy a comenzar hablando yo. Luego, pues a mitad de charla más o menos, intervendrá mi colega Sergio. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. A ver, voy al inicio. Vale, creo que se ve, ¿verdad? Sí, sí, veo. Sí, vale, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, obviamente, agradecer a la Federación Cántabra de Espeleología, pues no solamente el habernos invitado a Sergio y a mí a dar esta charla, sino el haber tenido la iniciativa de crear este ciclo de conferencias que nosotros personalmente pues nos parece hiper interesante y de hecho, pues bueno, pues cuando no podemos ver en directo, recurrimos a las charlas que están colgadas en la web de la Federación para poder verlas, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido son didácticas para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, pues me parece una iniciativa, nos parece una iniciativa fenomenal por vuestra parte. Y bueno, y la espeleología en Cantabria, pues es un referente, ¿no? Y bueno, si yo creo que la pandemia no nos ha hecho mejores personas, pero lo que por lo menos nos ha permitido es hacer este ciclo de conferencias y esta charla de manera online y que gente pues de otros lugares, de Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, etcétera, pues puedan compartir con nosotros pues experiencias y conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hay que sacarlo en positivo, y bueno, pues esta misma semana hemos tenido la noticia, ¿no?, de esa sala descubierta por la agrupación Ramaliega, ¿no?, y que por lo menos en Cantabria pues son noticias que generan interés, que salen en la prensa y que de alguna manera es un reconocimiento a esa labor de tan oscura, oscura no solo por el contexto subterráneo, sino oscura porque la gente no se hace la idea de del trabajo que supone una exploración espeleológica, ¿no? Y además me alegro muchísimo del nombre que le han puesto a la sala, José Gambino, pues porque conocí
a José, hemos trabajado mucho con Burnia y hemos trabajado en Arenaza con ellos y pues me parece un reconocimiento excepcional. Dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar ya la charla para que no se alargue en exceso. Como bien ha comentado Lucía, pues las cuevas no solamente es un entorno lúdico, ¿no?, en el que podamos desarrollar pues algunos pues una experiencia deportiva, otros una experiencia medio turística, para otros pues una experiencia fotográfica, para otros una experiencia científica, para muchos un poco de todo. Es decir, la cueva puede englobar a todo y puedes priorizar en un momento dado una de esas experiencias y en otro momento pues otra. Lo que sí es, desde luego, es un entorno con un patrimonio muy rico. Un patrimonio que no solamente es arqueológico, es un patrimonio geológico, es un patrimonio biológico, incluso es un patrimonio etnográfico. Entonces, ese patrimonio es un patrimonio frágil, es un patrimonio que debe ser preservado, que debe ser estudiado y que debe ser difundido. Y los que frecuentan ese patrimonio son fundamentalmente los espeleólogos. Son las personas que cada fin de semana se adentran en las cuevas y muchas veces, incluso sin saberlo, están en contacto con ese patrimonio, ¿no? Porque no siempre es tan visible o tan reconocible pues como las grandes cuevas temporadas. Es decir, las cuevas son para nosotros una unidad de información histórica, como un archivo, como el archivo de Simancas. Pues cada cueva para nosotros es un archivo. Que ya está, ya lo tienes. Bien, dicho esto, pues lo que pretendemos mediante esta charla es pues aportaros pues una serie de herramientas, una información básica que os permita a los espeleólogos, a las personas que realmente estáis en las cuevas todos los fines de semana, a veces de viernes a domingo sin salir, tener pues eso, una serie de herramientas, de conocimientos básicos, de procedimientos, de manera de actuar cuando os encontréis pues algún delante de algún pues elemento patrimonial que obviamente pues debe ser en primer lugar preservado. Y bueno, obviamente una primera cuestión sería pues saber dónde buscar, ¿no? ¿Qué cuevas o qué lugares pueden ser más óptimos para contener patrimonio, ese patrimonio arqueológico que se queda encapsulado en las cuevas durante miles y miles de años? Pues bien, podemos decir que no hay un patrón ni un criterio establecido. Es decir, aquellas personas que se adentraron en las cuevas durante miles y miles de años, prácticamente pues hasta la Edad Media, no hacía ascos a nada. Es decir, entraban en cuevas de tamaño reducido o incluso se metían en sistemas que, como veremos, pueden resultar realmente complicados. En ese sentido, pues en esta imagen pueden observar a, no sé si el cursor se ve, o no sé cómo puedo activar el cursor. Bueno, con esto de anotar, a ver si... Sí, se ve, Diego. ¿Se ve? Vale. Bien, aquí a izquierda, por lo menos a mi izquierda, tenéis el plano de una cueva que mide pues escasamente 40 metros y debajo tenéis la foto de la boca de la cueva. Es la cueva del Rincón en Carranza, justo en la frontera con Cantabria, de Vizcaya y Cantabria. Es una cueva pues, que tiene una boca enorme, de 20 metros de altura y 15 de anchura, pero que luego prácticamente no tiene desarrollo la cueva, tiene 40 metros. En el otro lado tenéis una entrada mínima, esta es la cueva de Achurra, es una entrada de apenas un metro, pero que en su interior, como veis en la imagen superior a la derecha, pues tiene un desarrollo muy amplio, de kilómetro y medio, quiero decir, vamos,
para una cueva con vestigios arqueológicos, pues es un desarrollo amplio, ¿no? Con eso quiero decir que, como hemos puesto ahí arriba, pues en este caso el tamaño no importa, ¿no? El tamaño no importa en el tamaño de las propias cuevas y tampoco en el de las propias figuras, ¿eh? Hay figuras grandes, aquí tenéis dos ejemplos de Altamira, os podría decir, por ejemplo, en la cueva de Alcherri en Guipúzcoa hay un bisonte de 4 metros, los famosos toros de Lascaux también andan en torno a 3,5, es decir, hay figuras muy grandes, enormes, pero no es la pauta general. En la pauta general son más bien figuras pequeñas, aquí tenéis a la izquierda la cueva del Salitre en Miera, Cantabria, que además en este caso pues estudiada en un proyecto dirigido por mi colega Sergio, y veis ahí abajo un par de figuras en las que tenéis la escala al lado, ¿no? Son figuras de 10 centímetros, de 10 centímetros y encima en un estado de conservación, 14.000 años, son muchos años, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? No son fácilmente perceptibles, es decir, aquí son pequeñas y difíciles de ver. Y a la derecha tenemos pues una figura de ciervo con una lanza clavada de unos 30 centímetros en la cueva del rincón, la cueva que os mostraba antes, la entrada, ¿no? Y en este caso es una figura que está grabada, lo cual dificulta todavía más, como explicará Sergio, su identificación, ¿no? Su reconocimiento. Pero no solo eso, sino que además las cuevas pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pero lo que tenemos claro es que hace 30.000, 15.000 años las personas que habitaban sobre todo el continente europeo, por el desarrollo que tienen las cuevas, por los grandes sistemas kársticos que hay, eran espeleólogas y eran espeleólogos, es decir, con otras técnicas más rudimentarias, podemos decir, accedían a lugares a los que accedemos hoy en día utilizando pues un equipamiento espeleológico. Esta es la cueva de Echeverri, que se encuentra en los Pirineos Occidentales, en el País Vasco francés, y en la que pues tenemos un recorrido, una pequeña gincana de unos 250 metros desde la entrada hasta la zona decorada, en la que pues hay que subir 3 pozos, hay que meter, como veis aquí a la izquierda, arriba, en el centro arriba veis una pequeña gatera, en el centro abajo pues otro paso realmente estrecho y que está, tenía una serie de estalactitas que fueron seccionadas en las primeras investigaciones en los años 30 del siglo pasado. A la derecha tenéis pues una escala accediendo a una cornisa superior a unos 5 metros de altura donde hay figuras pintadas. Obviamente estos trabajos, el equipamiento que estamos utilizando, pues os suena, es decir, trabajamos con material de progresión espeleológica y trabajamos en este caso, en esta cueva, esto fue 2007-2010, trabajamos con Michel Douard, Michel Logat, la gente de Arsib de la Piedra de San Martín, ¿no? Y de hecho fue con ellos con los que aprendimos a nuestras pocas nociones de espeleología. Con esto os estoy mostrando que la espeleología no es algo de ahora, no es un deporte que se... no es un deporte de estos nuevos, sino que posiblemente sea el deporte más antiguo de la humanidad. En esta otra zona de la cueva de Echeverri, aquí veis arriba a la izquierda una gran fractura sobre la pared, en la que bueno, pues hay una caída de unos 8 metros a donde se puede descender en oposición relativamente fácil. El problema es que si descendemos hoy en día en vertical por ahí, tenemos que pasar por encima de caballos y bisontes pintados en negro, pues eso es algo que sucedió durante el siglo XX, pues mucha gente descendió de esa manera por este paso vertical y ya quedan muy poco de esas figuras, están muy deterioradas. Entonces nosotros lo que hacemos es descender, como veis a derecha, descolgándonos por una gran sima, ¿no? Una sima de 40 metros, nos descolgamos con cuerda y accedemos a la altura de esos 8 o 10 metros
a ese lugar donde está, digamos, el piso, el suelo de la fisura, y donde están las representaciones magdalenienses de hace unos 14.000 años. Estimamos que estas personas accedieron por oposición, que es la manera más segura de hacerlo. Esto se encuentra a 250 metros de la entrada, y como veis, ahí estoy yo colgado, y ahí abajo hay una sima de unos 40 metros. No sabemos si hay abajo, porque bueno, porque está a nivel freático, hay agua, no sabemos si estará ahí durmiendo el sueño de los muertos algún o alguna paleolítica ahí abajo, ¿no? Porque realmente es un sitio peligroso. Es más, para que veáis hasta qué punto esto es un reto, es el mismo reto, la misma adrenalina que sentís vosotros, lo sentían aquellas personas. No se les ocurre otra cosa, porque además hemos realizado estudios geomorfológicos de la cavidad y sabemos que la cavidad no se ha modificado en los últimos 14.000 años, no se les ocurre otra cosa que pasar al otro lado de la sima, a esta pequeña repisa donde pues aquí está Rafael, una arqueóloga francesa, y Michel Logat, como obviamente con el arnés atado a la cuerda de seguridad. Aquí hay una pequeña rampa y se acaba la cueva, y aquí debajo está la sima de 40 metros. Nosotros lo que hacemos, pues con cuerda, bien pegaditos, acceder a ese lugar, ¿no? Esto sería saliendo de ese lugar. Y aquí veis cómo es el paso. O sea, es un paso que es, vamos, es un sedimento totalmente suelto, de más o menos un metro, que te permite acceder a esa repisa donde han dibujado un caballo en el suelo. Y claro, ellos no tenían anclajes, no tenían arneses. Sí que podrían utilizar cuerdas, pero obviamente este paso, si no tienes unos anclajes a la pared, la primera persona que pase tiene que hacerlo a pelo, digamos. No tenían un casco con un escurión, ni siquiera con un carburo, tenían una antorcha en la mano o una lámpara. Entonces, bueno, digamos que el riesgo pues era un poquito mayor al nuestro, ¿no? Pero lo asumieron y pasaron. Y suponemos que volvieron, que regresaron a la entrada de la cueva. Es decir, es un entorno complicado que no ha supuesto un límite para esas personas. Ahora nos pasamos a Guipúzcoa, en la colina de Svitarte. Es un pequeño monte que hay cerca de San Sebastián, en el que se conocía pues, una serie de niveles, de sistemas, con cavidades, que además fueron incluso uno de ellos, el 4, excavado ya a finales del siglo XIX, la primera cueva excavada en Guipúzcoa. Y resulta que desde 2012 hasta aquí hemos encontrado arte en 4 de las cuevas de ese monte. Arte que era inédito, que no se había localizado. ¿Por qué? Pues porque los espeleólogos se meten en sitios, las espeleólogas, donde nosotros los arqueólogos no entramos. No entramos porque no tenemos la formación y porque hasta hace muy poco no hemos tenido esa noción de que el arte paleolítico puede estar en cualquier lugar, ¿no? Y cuando hablo de cualquier lugar, pues es, por ejemplo, en esta cueva de Svitarte 4, donde habían estado excavando desde finales del siglo XIX, donde estuvo Broil, por donde ha pasado pues, la creme de la arqueología, donde había una topografía realizada por espeleos, pues resulta que, bueno, en 2012 encontramos en las zonas, digamos, accesibles, fáciles, restos de pintura roja, muy desvaída, muy perdida, y en ese momento, como os contaré después, empezamos a entablar una relación con los espeleos del País Vasco, una relación más estrecha. Eso es 2012, y en 2017 los espeleos de una serie de espeleos del Félix Ugarte el Cartea escalan primero en oposición por esa chimenea que veis, una chimenea vertical de 15 metros, a la que acceden a una primera sala. Aquí veis el láser escáner abajo y veis un pedazo de bisonte.
acceden a esa primera sala con figuras modeladas en arcilla y después subiendo por otra gatera todavía más estrecha, vamos, en la que pegas pecho con suelo y espalda con pared, a una última sala que también está decorada. Claro, los espeleos, cuando llegaron allí, Sergio y Javi ahí arriba, pues llegaron sin aire, vamos, estaban exhaustos, porque subir todo eso en posición, aun con casco y con escurión y con tus botas y tal, físicamente es muy duro, ¿no? Y lo que se encontraron ahí arriba, pues es esto. Podéis ver a la izquierda un bisonte grabado en la arcilla con los dedos de la mano, con las veis que tiene las patas replegadas, las delanteras y traseras, muy al estilo, digamos, en la posición que se encuentran los polícromos de Altamira, porque esa posición replegada pues no es tan habitual en el arte paleolítico. Este otro bisonte que veis aquí en el centro, que está raspado con siles todo su contorno y que luego con los dedos han ido realizando una serie de cúpulas que las veis aquí a derecha, vamos, están todos los deditos de la persona y veis el estado de conservación es impresionante. O sea, podemos leer cada uno de los trazos de la persona o de las personas que intervinieron. Tuvieron que ser uno o dos, porque no hay sitio para más gente, no por otra cuestión, no entran más, no entramos más, ¿no? Y de hecho, cuando estamos ahí investigando, sufrimos un montón porque es barro, es mantequilla, o sea, como lo toques, te lo llevas. Entonces, pues es una situación de verdadero estrés. Y lo que nos preguntamos es cómo se iluminó esta gente. Ahí no puedes subir con una antorcha porque te ahogas. En 5 minutos, acabas con el oxígeno y te quedas ahí, cao, pajarito, ¿no? Entonces, es probable que subieran con una lámpara, ¿no? Una lámpara de tuétano que no genera humo. Pero una lámpara de tuétano es un combustible líquido que se te desprende y que estás subiendo 15 metros de altura y que tienes que mover por un sitio muy estrecho. Quiero decir, esta gente hacía las cosas muy planificadas, muy bien pensadas y con una tecnología adecuada a lo que tenían a su disposición. No tenían escurión, no tenían LED, pero tenían otros recursos y sabían utilizarlos de la manera más adecuada. Otro ejemplo de esta dificultad pues es la cueva de Achurra. Pues lo mismo, una cueva excavada en 1930, en los años 30, por Barandiarán, en la que en 2015, en el marco de un proyecto de reexcavación, pues otro colega, Iñaki y yo, nos entramos en la cueva y nos encontramos un conjunto de arte parietal, inédito, en una cueva que era una cueva de domingueros, una cueva que estaba abierta a pie de carretera, en la que todos los fines de semana la gente de la zona del Queitio, de Ondarroa, de un poco de la zona oriental de Vizcaya, pues iba, sobre todo antes de que existiera pues Nintendo y Nintendo Switch y Netflix y todo eso, pues la gente se movía y hacía otro tipo de actividades, ¿no? Y el visitar cuevas era una muy habitual, ¿no? Y la cueva pues tiene bastantes grafitis que dan muestra de ello. El caso es que en las zonas altas, zonas donde hay que escalar para acceder, pues encontramos una gran cantidad de figuras finamente grabadas, ¿no? Además, con un estilo propio de una cronología concreta, de una cultura, la magdaleniense, en torno a 14.000 años, que conocemos muy bien. Aquí pueden ver esta serie de bisontes alineados. Hay muchas más figuras por aquí arriba. Pero bueno, no he querido complicarlo mucho porque no se trata una charla de ver arte, sino de saber cómo encontrarlo. Y aquí veis, abajo estoy yo en la galería principal, por donde si tú pasas no te enteras de nada de lo que hay en la cueva, pero si escalas y subes a las repisas superiores, aquí están Juan e Iñaki prospectando con las linternas, pues en esta zona donde están ellos hay 3 cabras grabadas. Aquí arriba estoy yo sacando una fotografía también de una lámina de sílex posada en una repisa. Y aquí le tenéis a Sergio, mi colega que luego os dará la segunda parte de la charla,
que como veis está subido casi en el techo de la cueva, a 6 metros más o menos del piso de la galería principal, y a la que nosotros accedemos con cuerda y con arnés por cuestiones de seguridad. Obviamente esta gente subió a pelo, y entre otras cosas ahí encontramos una colada muy arcillosa, que veis aquí un montón de líneas verticales, son zarpazos de oso. Pero entre esos zarpazos de oso hay una serie de figuras. Os he puesto este croquis del caballito, pero hay 2 bisontes, hay 6 cabras, hay un montón de figuras. Y luego, metiéndose por aquí arriba, a la altura del techo, en una serie de gateras, pues hay también figuras grabadas, un montón. Es decir, en esta cueva ha habido una voluntad expresa de acceder a lugares de difícil acceso y de esconder el arte, ¿no? De que el arte sea algo que parece estar restringido, que no es accesible a todo el mundo. Último ejemplo, ya a 300 metros de la entrada tenemos esta repisa de 4 metros, a 4 metros de altura. Aquí está Iñaki, una repisa que, bueno, en esta foto no sé, es difícil de apreciarlo, pero es una repisa que tiene, pone aquí 12, o sea 11, pero son 14 metros de longitud. Y está repleta de grabados. No solamente grabados, sino que en el suelo hay restos de 4 hogueras, carbones quemados, arcilla rubefactada, es decir, arcilla rojiza por la acción del fuego, hay buriles, láminas de siles, restos de talla, carbones relacionados con antorchas, es decir, una información arqueológica brutal en un sitio donde aquí mismo está lleno de grafitis. Grafitis desde 1881... hasta grafitis de Extremoduro, de Rip, etcétera, realizados con spray, vamos, de grafitero, símbolo Ocupa, lo que queráis. O sea, vamos, es un reflejo sociológico en concreto del País Vasco durante todo el siglo XX, ¿no? Y aparte de eso, el arte paleolítico de hace 14.000 años, que milagrosamente se ha conservado ahí, y del que nadie se había percatado o nadie había sabido reconocerlo como tal. Aquí veis pues, un caballito, una cabra en visión frontal, con los ojos, las orejas, los cuernos, con una lanza clavada, y que además están en puestos perfectamente organizados. Es decir, han estudiado el soporte, han estudiado la superficie, han planificado lo que iban a representar y luego lo han plasmado. Aquí abajo veis un bisonte que está lleno de flechas. Repleto de estas pequeñas uves invertidas, totalmente cazado, digamos. Hemos dicho que el tamaño de las cuevas y de las figuras no importa, pero sí que hay un criterio que importa, que es el de la altura. Lo que sí sabemos es que generalmente las cuevas decoradas en la región cantábrica se encuentran entre unos 150 y 250 metros de altitud con respecto al nivel del mar. Por encima de 450, no mirar, no merece. En caso de elegir, sería lo último a mirar. Salitre es la cueva que se encuentra más alta, que creo que son 460 aquí en Cantabria. Y luego, pues de 0 a 250, veis, pues es donde se agrupan la mayoría. Como veis, todas las cuevas que están ploteadas en esta gráfica son cuevas del País Vasco. Y ahora os voy a explicar por qué. De hecho, hemos desarrollado nuestro equipo de investigación, Biforarte, un equipo de aquí de la Universidad de Cantabria, que lidero, pero que tiene un montón de gente detrás y en el que colaboramos con un montón de grupos de espeleo, principalmente en el País Vasco, pero ahora también en Cantabria. Pues hemos desarrollado, gracias a la tecnología y a los sistemas de información geográfica, un modelo de predicción en el que hemos introducido todas las cuevas decoradas que conocemos ahora en el País Vasco y las hemos caracterizado. A qué altura se encuentran, a qué distancia de los ríos se encuentran, en qué tipo de litología aparecen, en qué pendiente o en qué orientación del monte se encuentran, y gracias a esto hemos creado, digamos, mapas
de cada zona y que los estamos proporcionando a los grupos de espeleo, en los que digamos que hay más probabilidad de encontrar arte paleolítico. Como veis, bueno, esta es la zona de Guernica, aquí abajo está Guernica. Obviamente las zonas que están dibujadas son las zonas kárcticas. Fuera del Kars, en las margas y en las areniscas, pues no hay formaciones kársticas, no hay cuevas y por lo tanto pues no tiene ninguna posibilidad. En todo caso, en aquellas zonas kárcticas, las zonas más oscuras serían las más propensas, ¿no? Y de hecho, gracias a este sistema, aquí en Busturia, en la cueva de San Pedro, pues encontramos también evidencias gráficas parietales guiándonos por este mapa, que es aplicable a cualquier territorio. Es decir, mientras haya un LIDAR, mientras tengamos información georreferenciada de las cuevas, lo podemos hacer en Cantabria, en Valencia o en Indonesia. Nos da igual. Bien, y me estoy, bueno, voy a ir cortando para que no se alargue esto demasiado, pero sí que os quería comentar la relación que hemos tenido en los últimos años entre arqueólogos y espeleólogos en el País Vasco, unas relaciones que desde los años 80 pues estaban dinamitadas, no existían, fundamentalmente por culpa de los arqueólogos. Es así. Era otra época, eran otras problemáticas y claro, nosotros lo que sí veíamos es que estando el País Vasco en una zona tan estratégica entre Cantabria y Asturias, que es, vamos, el lugar por excelencia a nivel mundial de arte paleolítico, Pirineos y la zona del Périgord, nosotros estamos en medio de este triángulo en el País Vasco y teníamos una densidad de cuevas anormalmente baja. Era pasar de Castro a Vizcaya y decías, pues, ¿qué ha pasado aquí, no? Se intentaba explicar esto de diferentes maneras. Pues que hay menos zonas kársticas. Bueno, en parte razón, hay algo menos de Kars en Vizcaya que en Cantabria, bueno, en Guipúzcoa. Es una zona más antropizada, es decir, bueno, pues toda la zona minera en torno a Bilbao, pues obviamente el Kars está arrasado. La línea de costa, como sabéis, en el Paleolítico, pues estaba más alejada y puede que la zona hoy en día sumergida fuese mayor en el País Vasco, que hubiera un poblamiento diferencial. Bueno, son estas diferentes hipótesis que se lanzaban, pero había una que resultó ser definitiva, pues que lo que se había hecho en Cantabria, que es buscar, no se había hecho en Vizcaya ni en Guipúzcoa. Es decir, lo que no buscas, no lo encuentras. Y partiendo de esta idea y sabiendo que los que están en las cuevas no son los arqueólogos, los arqueólogos visitan las cuevas en determinados momentos del año, los espeleólogos las visitan todo el año, pues ¿qué hicimos? Establecer una relación con los espeleos. Y una relación que se basaba fundamentalmente en la formación, en que los espeleólogos fueran conscientes de este patrimonio y que supieran cómo localizarlo, que es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Hubo una serie de descubrimientos casuales por arqueólogos a principios del siglo XX, de dos o tres cuevas con alguna pequeña cosa de arte, pero fue sobre todo desde 2011 cuando nosotros los arqueólogos empezamos a prospectar y nos dimos cuenta que era algo inabarcable y que nosotros solos no podíamos hacerlo, que era un trabajo que había que hacerlo en equipo y en colaboración con los espeleos. Y a partir de 2014, pues todo esto se catapultó. Hicimos varios cursos de formación con la Diputación de Vizcaya, con la Diputación de Guipúzcoa también, con jornadas. Aquellos tiempos de prepandemia, cuando nos podíamos juntar, beber una cerveza, charlar, esos tiempos que enseguida volverán. Entonces, lo que hicimos es formar a los espeleos mediante charlas y mediante visitas prácticas en cuevas. En el País Vasco, tened en cuenta que todas las cuevas decoradas están cerradas al público. Por lo tanto, cuando nos encontrábamos con los de Félix Ugarte el Cartea en Aizpitarte,
encontramos los bisontes y les enseñamos, dijeron, joder, hemos pasado por aquí posiblemente cientos de veces, pero es que nunca habíamos visto un bisonte grabado del magdaleniense que no sea en una foto. Entonces, ¿cómo vamos a reconocerlo, no? Entonces, lo que hicimos fue ponernos las pilas, ponernos en contacto con todos los grupos de espeleo, del País Vasco y de Navarra, y la verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante desde el punto de vista humano y científico, porque quienes se encuentran en las cuevas son arqueólogos y espeleólogos, ¿no? En general, hombres y mujeres. Incluso en alguna época determinada los niños también participaron en ello a principios del siglo XX. Y aquí veis en esta tabla gráfica, y ahora enseguida acabo, cómo se ha desarrollado el descubrimiento de cuevas en el País Vasco. En los últimos 10 años se han descubierto 22 cuevas. Si juntamos toda la investigación anterior, no llegan ni a la mitad. Por lo tanto, es una verdadera revolución y que encima será en un lugar estratégico, ¿no? Porque teníamos ese vacío en esa zona de bisagra, de conexión entre Pirineos, Cantábrico y Dordoña. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Que pasaban de largo, no? ¿Cogían la 8 y tiraban para arriba o para abajo? No, lo que teníamos era un problema de investigación, que lo estamos ya completando. No todavía no estamos en la densidad de arte que hay en Cantabria ni en Asturias, ni mucho menos, pero ya la diferencia no es tan abismal, tan llamativa. Aquí veis los resultados. Esto es con lo poco que se conocía en el País Vasco, tanto en la zona de la península ibérica como ya en la zona de continental, en Francia, aquí al otro lado de los Pirineos. Esto, digamos, es la foto a principios del siglo XX, y esto todo, me falta por poner la de San Pedro, me falta alguna, y esto es lo que conocemos hoy en día. Claro, esto es una fuente de información brutal. Aquí hay un registro arqueológico totalmente nuevo que nos va a ayudar a los arqueólogos a entender muchas cosas, ¿no? Y esto en gran medida es gracias a los espeleólogos a los que se les da su reconocimiento, quiero decir, cuando se presentaron los hallazgos, por ejemplo, en Alquerdi, en Espitarte, en el resto de cuevas, en primera línea de esa presentación, obviamente, tenían que estar los espeleólogos, porque era su momento, ¿no? Y es más, y posteriormente, cuando hemos desarrollado las investigaciones, las hemos realizado en colaboración con todos, con Sacón, con Satorra, con Félix Ugarte, con Espitarte, espeleólogo el Cartea, y me dejo muchísimos más, Gemma, Burnía, etcétera. Con todos hemos colaborado, por ejemplo, haciendo topografías, haciendo exploración en las diferentes cuevas. Y esto nos ha dado un vuelco total en la información y nos ha, catapultado científicamente y ha puesto al País Vasco, digamos, en el mapa del arte paleolítico. Y bueno, pues es algo que sigue en progreso, que no se ha acabado, que seguirán apareciendo. Y siguen apareciendo en el País Vasco y van a seguir apareciendo en Cantabria y van a seguir apareciendo en Asturias. En Cantabria, pues esto es una labor que se hizo sobre todo a finales del siglo XX, ¿no? Eso en el País Vasco no pasó. Aún así, todos los años en Cantabria revisar las cuevas ya conocidas, en las que hay indicios más o menos claros de presencia, por ejemplo, de arte rupestre, que las nuevas tecnologías nos permiten sacar a la luz, ¿no? Ese trabajo se está realizando y hay que seguir realizándolo. Y si es en colaboración con vosotros, con los espeleólogos, pues mucho, mucho mejor. Y ahora pues voy a dejar paso a Sergio, porque me ha alargado muchísimo, la verdad. Voy a parar de compartir pantalla. Y ya me callo y le dejo a Sergio, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Sergio. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Diego, y gracias a la Federación, a Lucía, por organizar estas charlas. Creo que se me escucha, no lo sé, espero que sí. Voy a intentar compartir. Se te escucha. Vale, la pantalla. Ahora, decirme si se ve algo de sí. Mi pantalla. Sí. Es una diapositiva que se ve a Diego y a Olivia documentando, creo que esto es a editarte. Bueno, la parte en la que voy a centrar yo, digamos, es explicaros un poco en qué consiste nuestro trabajo. Es un trabajo científico,
exige de una preparación, una planificación previa. Mostraros la importancia que tiene la participación de espeleólogos para solventar las dificultades que se plantean en las cuevas y presentaros una serie de situaciones que os pueden presentar en el desarrollo de vuestra actividad espeleológica para que sepáis cómo afrontarlo con las mayores garantías posibles para que el patrimonio que pueda localizarse quede protegido y salvaguardado. Bueno, en primer lugar, a ver si pasa esto. Vale, ahora va. Bueno, en primer lugar, nosotros no dejamos de ser arqueólogos que desarrollamos la actividad en un medio, en cierto modo, hostil. Seguramente para todos ustedes no sea muy hostil una cueva, porque estéis acostumbrados a, pues eso, como ha comentado Diego, a todas las semanas salir a ver cuevas y demás, pero para nosotros los métodos de la arqueología, pues en sí, la arqueología como se conoce, digamos, al público general, no está muy adaptada para el trabajo en cueva, en espacios relativamente complejos, de difícil acceso, pequeños, en los que es complicado desarrollar nuestra actividad. Y no solo eso, sino que la documentación a diferencia de otros tipos de vestigios arqueológicos, nosotros nos afrontamos a unos vestigios extremadamente frágiles, como es el arte rupestre. Y por lo tanto tenemos que desarrollar metodologías muy invasivas que permitan recuperar la mayor información posible sin afectar a la conservación de los bienes. Por tanto, digamos que tenemos que diseñamos una metodología de trabajo basada en la toma de datos in situ, una metodología lo más versátil posible y adaptada a las condiciones de la cueva y que sea lo menos invasiva posible con el medio, tanto con la cueva y, por supuesto, evidentemente, con el arte rupestre, que es un elemento frágil que no podemos ni tocar a la hora de documentarlo. Además, también tenemos otro hándicap que salvar, es que el arte no nos lo podemos sacar de la cueva, no lo podemos llevar para casa y todo lo que tenga que ver con la documentación de los vestigios de arte rupestre en sí mismo, no el contexto arqueológico, os hablaré un poco después, pues lo tenemos que hacer en la cueva. Por tanto, digamos que es una labor sistemática, científica, con criterios homogéneos que intenta obtener información homogénea y en cierto modo cuantificable para poder compararlo. Y todo este trabajo requiere de una formación previa a todos los individuos, como voy a explicar ahora, tanto en cuestiones arqueológicas como en cuestiones espeleológicas, y una planificación previa para que todos estos trabajos de prospección subterránea, documentación arqueológica en cueva o documentación de arte rupestre tenga éxito. Como se ha comentado Diego, es bastante importante la formación del equipo. Pues como os he comentado, ya sabéis, las cuevas son espacios bastante complejos y, como ya ha comentado Diego, la labor de los espeleólogos es fundamental en muchos de los trabajos que desarrollamos. Por tanto, normalmente los integrantes de los equipos de estudio de arte rupestre en cueva pues requieren unos conocimientos complementarios en espeleología. Y por lo general es conveniente incorporar a espeleólogos que nos permitan salvar todas las dificultades y afrontar todas las situaciones de riesgo para minimizar lo máximo posible los riesgos de accidente. Siempre aplicamos, digamos, como tres normas básicas, que son las típicas que también se hace, supongo que en la espeleología lo mismo. Nunca debemos hacer estos trabajos en solitario y nunca debemos afrontar situaciones de riesgo sin material y condiciones y conocimientos técnicos adecuados. Siempre es bueno avisar de dónde vamos a ir, cuál es el plan, a qué sitios vamos, a qué hora hacemos previsto entrar y salir. Y luego también es interesante, bueno, importante o recomendable estar federado o adquirir un seguro que evite, digamos, garantice una asistencia segura a la hora de en caso de accidente. Digamos que en esta parte, digamos, de solventar estos problemas es donde radica la importancia de los espeleólogos y el valor que le damos nosotros a la colaboración con los espeleólogos. Es decir, nosotros,
vuestros conocimientos de espeleología y vuestra experiencia, pues en muchos casos no podríamos hacer frente al estudio de estas evidencias arqueológicas. Como ya habéis visto, ha comentado Diego algunos ejemplos que prácticamente es inaccesible sin unos sistemas de progresión y de instalaciones de cuerdas y arneses, etcétera, para llegar a esas áreas. Luego, digamos, está la formación de arqueológica de equipo. Bueno, evidentemente, estos trabajos los hacen profesionales de la arqueología, que conocen los métodos y técnicas de la disciplina, pero la documentación del arte rupestre, digamos que precisa de un cierto adiestramiento del ojo. Normalmente son vestigios que han llegado a nosotros muy degradados o en ocasiones son grabados extremadamente finos que necesitan de una larga experiencia. Yo, por ejemplo, personalmente no llevo tantos años como Diego y a mí me llevó cierto tiempo, como a cualquiera, adaptar el ojo primero a las condiciones de luminosidad, de iluminación que tenemos en la cueva, las posturas en las que a veces tenemos que documentar los soportes y luego también entender un poco todo esto, lo que ha comentado Diego, saber en qué consiste un grabado, en qué consiste una pintura, pues todo ese proceso, digamos, que lleva un periodo de aprendizaje que es bastante importante en el estudio de los artes rupestres. Luego, también es conveniente en estos grupos participar en un grupo de dos o más personas y crear procesos críticos, discusiones a la hora de valorar los vestigios que encontramos. Es decir, el debate, el contrastar opiniones, información, siempre es bueno porque al final llega un punto que igual estás tanto tiempo mirando la pared que pierdes completamente la noción y siempre es bueno parar y volver a entrar o que entre otro compañero, contrastar opiniones, información que se ha ido recabando y poner todo eso en conjunto es bastante importante. Y luego un aspecto básico, también ha comentado Diego, es tener conocimientos en algunas nociones básicas en geomorfología. Digamos que el arte es indisoluble de su soporte. Primero está una pared y esas paredes se encuentran en una cueva. Conocer los procesos de formación y transformación de los espacios subterráneos hoy en día es fundamental y es un elemento más que se ha ido integrando en el estudio del arte rupestre. Bueno, en lo que se refiere, digamos, a la prospección arqueológica del arte rupestre que desarrollamos, digamos que esto es consiste en la revisión detenida de todas las paredes, suelos y techos de la cavidad. Y es un sistema, digamos, una metodología arreglada y que se tiene que desarrollar de manera organizada. Digamos que, en primer lugar, actuamos sobre toda la cavidad, intentando identificar vestigios arqueológicos, o sea, de actividad humana, zonas potencialmente aptas para albergar arte rupestre, pues valorando factores como la accesibilidad, las características de las paredes, etc. Normalmente lo que hacemos es una planificación previa, bueno, como hacéis en la espeleología, esto es un poco similar, sectorizamos la cueva en espacios, esa prospección se hace de manera ordenada, con grupos independientes que se intercambian, es decir, un grupo prospecta una zona y otra, y luego esa zona es prospectada por esos grupos para entablar esas relaciones de comunicación y de procedimientos críticos para intercambiar las impresiones. Un factor muy importante es la iluminación y el buen manejo de la misma y, como os he comentado, la experiencia y la intuición garantizan resultados. Digamos que el estudio de arte rupestre lleva un proceso de aprendizaje bastante, bueno, bastante complejo, bueno, que lleva un tiempo y que cada día, digamos, que prácticamente tienes que seguir entrenando el ojo porque al final llega un momento que puedes, ya, como os he comentado, llega un momento que por mucho que estés entrenado también puedes perder completamente la noción, cansancio o las situaciones de iluminación tampoco son propicias. Perdón. Digamos, una vez que hemos digamos, una prospección global de la cueva, digamos, ya pasamos a la prospección más detallada, que es la prospección parietal de los soportes. Esta ya se centra más en detalle en la identificación y documentación de las grafías y consiste en la exploración sistemática y minuciosa de todas las paredes, barriendo toda su superficie y evitando los vacíos. Como os he comentado, en este aspecto es fundamental la experiencia que tengamos, tanto de identificar esos vestigios de actividad gráfica, como de todos los procesos taxonómicos que se presentan en la cueva, coladas, concreciones, colonias de hongos, que en muchas ocasiones interactúan con las manifestaciones rupestres y dificultan mucho su identificación.
Y un factor fundamental que ya ha anticipado Diego antes es el uso correcto de la luz, especialmente en la identificación de grabados. En muchos casos los grabados paleolíticos, como ya ha enseñado un ejemplo Diego, los casos de achurra son extremadamente finos. Y ya los procesos transfónicos que han experimentado, el grabado se patina, llega a haber momentos en que su percepción es prácticamente, son prácticamente imperceptibles. Y sin un uso correcto de la luz, pasan totalmente desapercibidos. Para solventar este problema, el uso de la luz rasante es fundamental para generar sombras en los grabados que permitan una correcta identificación del mismo. Os traigo unos ejemplos. Esta es un poco de Ventana Perra en Carranza, justo al lado de la cueva del Rincón que hablaba Diego. Esta es una foto de un panel en el que hay un bisonte acéfalo grabado. No sé si se verán muy bien las fotos en la proyección. Esta foto que veis ahora está, digamos, no sé, ¿se ve el cursor? Lucía, ¿me escucháis? Sí. ¿Se ve el cursor? Vale, es que no sé si se ve, vale. Esta foto está sacada con una luz frontal. Aquí en esta parte hay un bisonte acéfalo, ahora seguramente no lo veáis con esta fotografía. En cambio, en esta que se ha aplicado un luz rasante ya se puede ver los dos trazos del rabo, la línea del glúteo con la pata, el arranque de la pata, de la parte delantera de la pata con el vientre y la línea cervicodorsal. No solo se identifican con mayor precisión los grabados, sino que también las características volumétricas del soporte y morfológicas son más fácilmente reconocibles. Otro caso es el Hornos de la Peña, San Felices de Buena, que está en Cantabria. En esta foto veis una colada que ha recubierto parcialmente una representación de caballo, lo mismo. Esta foto la hemos sacado con luz frontal, un ejemplo de foto con luz frontal, en la que apenas se distingue los grabados. Yo los puedo distinguir porque sé dónde está, básicamente. Si se mira con detalle se llegan a distinguir. En cambio, si aplicamos la luz rasante, se ve claramente la línea cervicodorsal, cómo la colada ha recubierto parte de la línea cervicodorsal a la altura de la zona que pega hacia la parte trasera del animal, las dos patas delanteras, toda la línea del pecho y la cabeza del animal, como estáis en la toma. Y un último ejemplo es en el caso de la requisa de los caballos de la churra, que yo he introducido. Este es uno de los caballos icónicos que aparecen representados. Esto es una fotografía que ya utiliza procedimientos de luz rasante, en cambio, si se aplica con mayor, o sea, esa luz incide de otra forma, podemos obtener una imagen en la que se puede apreciar mucho más los volúmenes, las sombras y distinguir con mayor precisión todos los trazos que configuran esta figura. En este caso son múltiples pasadas de útil, los trazos, el contorno de la figura se ha hecho con múltiples pasadas de útil que deja unas estrías que sin esa luz rasante nosotros no podemos identificar. Por tanto, el manejo, el correcto uso de la luz es fundamental, no solo para moverse por la cueva, evidentemente, sino que para identificar estos vestigios es básico, porque si no, como ya habéis visto en estos ejemplos, pueden pasar completamente desapercibidos. Pero no solo los grabados presentan dificultad, los restos pictóricos, como ya sabéis, son extremadamente frágiles y están sometidos a toda una serie de avatares, tanto origen natural como origen antrópico, procesos de lavado, concreciones, hongos frotados por transición de personas, grafitis, o sea, toda una serie de avatares que lo que hacen es que deteriorar los pigmentos, llegando hasta nosotros en ocasiones muy degradados y apenas visibles. En las tareas de prospección contamos, por suerte, con herramientas que han diseñado otros colegas, como John Harman, que es la aplicación del Distretch. Es una aplicación que se puede comprar, se puede instalar en el móvil, y seguramente algunos espeleólogos la conozcáis, sepáis cómo funciona, y digamos, el concepto es que es una herramienta informática que procesa imágenes de arte rupestre, utilizando los valores cromáticos de la fotografía, realzando aquellos pigmentos que apenas son perceptibles, por el ojo humano, sobre todo pigmentos rojos y negros. Aquí veis algún ejemplo de utilización del Distretch, perdón, la cueva de la Pasiega.
la cueva de Salitre, aquí, bueno, los restos de un trazo de, parece ser de los restos de un cuadrúpedo indeterminado. Y aquí tenéis el caso de la pasea. Bueno, esto es un panel, ya veis que apenas se ve de definición en las representaciones de horizontes. Y aquí ya se pueden ver algunos detalles, sobre todo este de aquí abajo se puede percibir con mayor claridad la cabeza, los cuernos y demás. Digamos que esta herramienta nunca debe sustituir a la lectura del arqueólogo, sino que debe ser un complemento para el arqueólogo. O sea, nosotros no utilizamos esto y decimos, ah, pues es rojo, no, sino que lo utilizamos para obtener una lectura lo más precisa posible del arte. Es decir, siempre es una herramienta que facilita nuestro trabajo, pero que tiene que estar supeditada a la lectura que nosotros hacemos in situ y de recabación de todos los datos, de información sobre la grafía que estamos documentando. Bueno, ¿qué buscamos nosotros? Claro, claro, en principio, pues, claro, el estudio de arte rupestre, pues estos buscan arte. Pues sí, buscamos arte principalmente, pero ha cambiado mucho. En los últimos años el estudio de arte rupestre ha cambiado radicalmente. Y ya no solo buscamos la documentación del arte, sino que ya buscamos el conocimiento del contexto arqueológico. Y es que al final es casi tan importante como el arte en sí mismo, ya que nos aporta una información valiosísima sobre la actividad gráfica de los artistas paleolíticos. Digamos que el contexto arqueológico lo configuran todas las evidencias de actividad humana o presencia humana que pueden vincularse a la producción de arte. Y son de naturaleza muy diversa, van desde carbones, huellas de pasos, manos, estimas de frecuentación, restos materiales, pues, como restos de lítica, industria ósea, cerámica, o sea, toda una serie de elementos que se pueden vincular a la producción de la actividad gráfica y que normalmente aparecen en las cuevas que nunca, bueno, hasta hace bien poquito no se le ha prestado la atención y que aporta una información crucial para entender tanto los procesos de ejecución del arte, para aproximarnos a definir su cronología y para entender también a los grupos de individuos que lo generaban. Digamos que el arte en sí mismo tiene un valor intrínseco, pero si aparece asociado a un contexto arqueológico, bueno, su valor se incrementa exponencialmente. Como os voy a comentar, en el caso de Achurra es un ejemplo que ha introducido Diego, un ejemplo, vamos, digamos, paradigmático del estudio de los contextos arqueológicos. Digamos que la identificación de estos vestigios es fundamental y nosotros en los últimos años centramos una parte importante de nuestros estudios a documentar este tipo de evidencia. ¿Y dónde podemos encontrar, en qué cuevas o espacios de la cueva podemos encontrar en estos contextos? Pues, como ha dicho Diego, la experiencia nos dice que prácticamente en todos los lugares de la cueva, a 6 metros, a 3, a 2, ahora bien, hay zonas que son más propensas de albergar cuevas o conductos obstruidos. Es más probable que no encontremos, que encontremos contextos arqueológicos in situ bien conservados, pero si, como ya lo sabréis, muchas de las cuevas que hoy contienen yacimientos arqueológicos o incluso arte rupestre, pues han sido utilizadas hasta hace 30 o 40 años para actividades diversas, ganadería, agricultura, etc. Por lo tanto, digamos que tanto en cuevas o conductos obstruidos como en cuevas muy conocidas, frecuentadas e incluso estudiadas, podemos encontrar este tipo de vestigios. ¿Y qué es un factor fundamental para encontrar estos vestigios? Los suelos. Es algo en lo que hacemos incidencia, es prestar muchísima atención a los suelos. Siempre que desarrollamos actividades en cueva, siempre intentamos mantener los suelos lo mayor intacto, o sea, intactos, prácticamente sin pisar ninguna superficie, utilizando la misma ruta a todos para intentar conservar el suelo de la cueva en el estado original. Encontramos desde carbones, como os he comentado, carbones, restos de lítica, huesos, todo tipo de vestigios vinculados a la actividad humana, pero es que encontramos vestigios de actividad gráfica grabada en el suelo. En las últimas semanas se han presentado hace poco en la cueva de la Garma, pues restos de huellas pisadas y vestigios de arte rupestre grabados en el suelo. Pero es que podemos encontrar ese tipo de evidencias, podemos encontrar ya manifestaciones de este tipo, que son esculturas hechas en arcilla, en el suelo, en la cueva de Tutaludé,
como podéis ver en esta infografía croquis ilustración, pues bien que están, digamos, ocultadas técnicamente a nivel del suelo. Y en otra zona de la cueva se han encontrado otro tipo de vestigio de arte rupestre también ejecutados en el suelo. Por tanto, algo en lo que hacemos mucha incidencia es que hay que tener mucho, mucho cuidado con los suelos de las cuevas. Y cuanto menos se alteren, mucho mejor para preservar esta información arqueológica y que en el futuro otros investigadores, no solo nosotros, porque después de nosotros habrá más y aparte de nosotros hay más, pues puedan obtener una información más precisa o obtener mayor información porque ha habido un desarrollo en las metodologías de documentación, de prospección y demás. Bueno, lo que os he dicho, hay ejemplos de cuevas obstruidas y que albergan grandes yacimientos arqueológicos y cuevas muy frecuentadas que albergan contextos arqueológicos muy interesantes. Posiblemente el ejemplo paradigmático sea el de la galería inferior de la Gama. No sé si está igual, es mucho tirarse de moco, pero yo creo que posiblemente sea uno de los yacimientos del Paleolítico Superior mejor conservados o más importantes, y tenemos una fotografía prácticamente fija de lo que es el yacimiento como lo dejaron los artistas paleolíticos, concretamente el Maeniense, en torno a unos 14.000 y 15.000 años. Digamos que el sistema de la Gama está configurado por varios conductos. Uno de ellos es la galería inferior, que se selló hace unos 15.000 años aproximadamente, como se va a poner, y quedó todos los vestigios arqueológicos de Tracoa quedaron sellados. Actualmente se accede con la Gama A, hay que acceder, descender un pozo, ir a un nivel intermedio y descender otro pozo hasta llegar a la galería inferior. ¿Qué encontramos en la Gama? No quiere decir que en todas las cimas pozos que vayáis entrando vayáis a encontrar una Gama, pero siempre hay que tener cuidado que muchas veces entramos por el sistema, por unas zonas, llegamos a otros niveles del sistema. Esos sistemas no tienen acceso hoy en día, pero sí lo pudieron tener hace 10.000, 14.000 años y pues, podemos encontrar cosas como la que se han encontrado en la Gama. Vestigios arqueológicos, suelos de ocupación bestiales en los que se han encontrado vestigios de todo tipo vinculados a la actividad diaria, actividades simbólicas, arte mueble, estructuras de habitación in situ en la cueva y por supuesto arte rupestre. O sea, digamos que este es un ejemplo paradigmático de conducto o cavidad obstruida que, por la que se ha accedido a través de otra parte del sistema y hemos encontrado, han encontrado en este caso, localizado uno de los yacimientos más importantes hoy en día del Paleolítico Superior. Y como ha comentado Diego, la repisa en la cueva de Churra, esto es una cueva que ha sido frecuentada durante todo el siglo XX, todo tipo de actividades se han hecho en la cueva y es no solo es una cueva que ha sido frecuentada y conocida, sino que es una cueva que ha sido estudiada desde una metodología arqueológica y en la que no se había prestado atención a determinadas zonas y, como ha comentado Diego, el mismo junto a Iñaki Incharbe, creo que en 2015, pues se localizaron en las zonas altas que ha ido comentando una serie de vestigios arqueológicos que han cambiado un poco el paradigma a la hora de buscar este tipo de evidencias arqueológicas. El caso de la repisa de los padres, como ha comentado Diego, está a unos 4 metros de altura, unos 14 metros de superficie y asociado a los paneles, aquí veis el panel, veis todas estas piquetas, han aparecido innumerable una cantidad de restos arqueológicos in situ, 4 zonas de combustión, más de 100 restos de carbón, una docena de útiles de siles y esto es una zona que incluso ha sido frecuentada por gente que ha ido en el siglo XX. No sé si se ve bien aquí, hay un JMN por aquí. En el propio suelo, en esta foto creo que no se ve, también hay una fecha, es decir, han estado frecuentando incluso esta repisa en época moderna, pero en el estudio que ha llegado Diego, con una documentación precisa, aplicando una metodología científica, exhaustiva de documentación, pues se han documentado una cantidad de vestigios, como por ejemplo útiles de siles que se vinculan a la producción del arte, de los grabados, restos de hogares, aquí estas arcillas rubefactadas con restos de carbones que permiten la adaptación de ese contexto ligado al arte, una lámina de siles también con impresiones de carbón, y bueno, aquí veis un poco la foto de la repisa, todas estas piquetas son vestigios arqueológicos que se han documentado vinculados a la producción del arte.
Actualmente está en estudio, y, bueno, es un estudio en el que tengo la suerte de participar, gracias a Diego. La verdad que están teniendo resultados excepcionales y es un ejemplo de que traigo o que traemos para haceros ver que incluso en las cuevas estudiadas con metodología científica y paseadas por todo el mundo para hacer de todo tipo de actividades, de deportivas a lúdicas, pues desarrollando una metodología científica y bien estructurada y bien enfocada, pues podemos recabar una información valiosísima para poder entender el arte rupestre en conjunto, no solo documentarlo en sí mismo, sino entender todos los procesos vinculados a su producción. Bueno, aquí veis mostrando carbones. Hemos encontrado incluso sistemas de iluminación portátil, es decir, lámparas, lo que comentaba antes, digo, de evitarte que cómo subirían allí con una antorcha que podían subir, porque se ahogarían, y pues, hemos documentado algún sistema de iluminación portátil que les podría servir de iluminación en el propio tránsito. Aquí tenéis digamos, una serie de útiles, una serie de láminas que se han documentado. Y luego también, aparte de los contextos, evidentemente, buscamos arte. Pero claro, no hay que pensar que el arte rupestre en su conjunto es todo lo que encontramos, es misiones de Altamira, como los que veis aquí, o representaciones magníficas, sino que hay una variabilidad enorme en el arte rupestre, desde grandes manifestaciones a estigmas muy simples. Y para nosotros es todo importante, es fundamental documentar esto, todos estos vestigios, para entender un poco todo el proceso de producción artística. Es muy curioso los estigmas y evidencias muy simples. En los últimos años se han empezado a prestar atención a este tipo de vestigios. Aquí os traigo algunos ejemplos, en Playleais, o Sochelaya, Salitre o Rincón. Digamos que son pequeñas manchas rojas, normalmente rojas, en ocasiones pueden ser negras, que aparecen aplicadas en ocasiones en formaciones geológicas singulares, como banderas, espeleotemas, estalactitas, o en otras ocasiones aparecen asociadas a espacios de difícil tránsito, estrechos, como que aparecen restos de frecuentación, incluso marcas topográficas. Hay varias interpretaciones acerca de estos vestigios. Desde pues, dar un valor simbólico a determinadas formaciones geológicas que llamasen la atención a los artistas paleolíticos, a marcas topográficas, o incluso estigmas de frecuentación en las cuevas. Una de las hipótesis que ha desarrollado Diego Garte junto con María Ángeles Medina es que este tipo de manchas pueden vincularse a frecuentaciones en la cueva. Han aparecido en sitios muy angostos en los que necesariamente se producen roces y se plantea la hipótesis de que los artistas paleolíticos irían impregnándose en ocre, ya sea por cuestiones simbólicas o por cuestiones asépticas. Y en el transcurso, en la frecuentación de la cueva, pues se han ido dejando en determinadas zonas una serie de estigmas. En el caso del salitre, en el estudio que hemos realizado en los últimos años, hemos documentado este tipo de evidencias. Y en la cueva de la Clotilde también, que empezamos hace 2 años una documentación del panel de grabados que tiene en la parte, digamos, central de la cueva, en todo el primer tramo de acceso, que es un conducto bastante angosto, complicado, y tramos en los que hay que rozar, hemos documentado este tipo de estigma. Pero como ya has comentado, no solo buscamos arte, sino toda una serie de evidencias. Aquí os traigo unos ejemplos, ya hemos hablado de los zarpazos. Traigo los zarpazos porque en muchas ocasiones aparecen vinculados al arte. El panel de Achurra que ha presentado Diego es un ejemplo. En muchas ocasiones a nosotros nos dificulta la tarea de documentación porque se entrelazan con los grabados. Digamos que también genera a veces confusiones. Todo tipo de garras de oso, sobre todo los de murciélago, a veces han generado confusiones a determinadas personas que piensan que son grabados cuando son restos de las garras de los murciélagos cuando se cuelgan por allí, o incluso de algún tipo de tejón o algo carnívoro que ha entrado a la cueva que ha podido arañar o los propios osos. Luego hay otra serie de evidencias, bueno, aquí os traigo un ejemplo de zarpazos para que veáis un poco que aparecen también vinculados en los mismos paneles en los que aparece arte rupestre.
otra serie de fenómenos como las digitaciones. Ahí en la cueva Suchelaya se han identificado en zonas de frecuentación o incluso en plazas grandes, se han documentado improntas de dedos en arcilla. O sea, como que han metido las manos y han dejado improntas de sus manos, de huellas de dedos en la pared, que reflejan, digamos, una cierta simbiosis o una relación estrecha entre los paleolíticos y la cueva. Un poco lo que comentaba Diego, estamos ante gente que conocía muy bien el medio, que lo dominaba perfectamente y que con las técnicas de las que disponían podían acceder a sitios. Y parece ser que mantenía una relación estrecha con ese medio. Aquí tenéis otro ejemplo, este cachito de mí es un dedillo que han metido el dedo dentro de la oquedad. Y luego estas digitaciones en ocasiones configuran trazos y se han dado a conocer, aquí arriba es un panel de macarrones, se han llamado, se conocen como macarrones, digamos que es el arrastre de los dedos en superficies arcillosas. En ocasiones, la gran mayoría son motivos de carácter no figurativo, lineales, como estos que podéis ver aquí, hay en esos casos en el arte en Cantabria, pero en ocasiones también hay representaciones de grabadas con los dedos, o sea, digitaciones que configuran motivos figurativos. En este caso, aquí abajo, en este cuadradito, se ve una vulva, y esta es la parte esto configura el triángulo, y aquí el trazo central. Por tanto, como veis, no solo buscamos el arte en sí mismo, sino que también buscamos toda una serie de evidencias que en base al desarrollo de la investigación y la documentación, pues vemos que se vinculan de manera frecuente con los contextos de producción del arte. Y luego otro fenómeno curioso, que esto seguramente os lo podría explicar mejor Diego, porque ha hecho un trabajo en la cual lo pasea interesante y en personal, es la localización de objetos ubicados. Es un fenómeno un poco que va en relación con esta, digamos, simbiosis o estrecha relación que mantenían los grupos paleolíticos con las cuevas, y encontramos tanto en contextos con arte como en otras zonas de la cueva objetos hincados en las paredes, desde huesos hasta chiles, restos de ocre, dientes. Pues bueno, las interpretaciones son diversas también. Pueden reflejar, algunos pueden vincularse con marcas topográficas, señalizar, digamos, puntos en la cueva y se colocaban estos restos. En otros casos, se vincula igual con una reutilización o vuelta o uso del arte. Digamos que una vez ejecutaban el arte, volvían a la cueva y en algún tipo de actividad pues dejaban improntas en estos huesos depositados, como estableciendo una especie de relación entre la cueva y digamos, los humanos del paleolítico. Aquí tenéis otro ejemplo. Y luego, por último, pues encontramos toda una serie de elementos que se vinculan a los sistemas de iluminación. En los últimos años, con nosotros trabaja una compañera, María Jerez Medina, que es una especialista en la documentación de estos vestigios vinculados a la iluminación. Y en muchos casos son restos de carbones que aparecen en los suelos, pues por eso lo de no tocar los suelos para nada, porque incluso en sitios en los que sí alterados, como Achurra, hemos localizado carbones, una gran cantidad de carbones. Estos carbones nos pueden dar, aparte de darnos información cronológica, de la especie arbórea, climática y demás, del momento en que se produjo, que se utilizaron, también nos da información de la frecuentación que pudo llevarse en la cueva por parte de los paleolíticos y también de los sistemas de iluminación que empleaban. Hay casos como la cueva Neja que se han encontrado puntos de luz fija, digamos, puntos de iluminación fija en la cueva. En Achurra hay cuatro hogares también a pie de panel que parece que están vinculados a la producción del arte, incluso a la contemplación del arte desde la parte de abajo. Y en el caso, pues, son formaciones de espirotemas que sugieren por sus formas, espacios o pedales, en caso se han utilizado como receptores para instalar lámparas y los sistemas de combustión que generan. Bueno, como veis, lo que os he querido mostrar es un poco la diversidad de vestigios que pueden aparecer en la cueva, en tipicidad de espacios, como ha comentado Diego,
y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando nosotros actuamos en la cueva para que no deteriorar en ningún momento estos vestigios y en la medida de lo posible que se conserven para futuras investigaciones también. Por lo tanto, ¿cómo actuamos para, a la hora de afrontarnos a estas situaciones? Que yo ya digo que son relativamente frecuentes si nos ponemos una metodología, empiezan a localizarse. En primer lugar, no tocar nada. O sea, no separar del contexto arqueológico nunca los vestigios que localicen. Es fundamental. Mantener el contexto arqueológico de los vestigios es fundamental para nosotros poderlos documentar con mayores garantías y dotarles de un sentido. Antes de nada, como os he dicho, importante lo de los suelos. Antiguamente se entraba a las cuevas y miraba al techo, se aparecía un bisonte bien, y no también, y el suelo nos daba igual. Y de repente, pues como os he comentado, aparecen en el suelo incluso manifestaciones de arte rupestre. En relación a esto, siempre tenemos que utilizar una ruta para todos. Intentar utilizar una ruta. Intentar degradar lo menos posible el medio. Intentar ser lo más respetuoso con la cueva. Es lo que intentamos nosotros ser siempre. Y más si son cuevas con arte rupestre. O sea, tenemos que incidir lo más mínimo en ellas para garantizar una conservación lo más efectiva posible. Y luego, si vemos algo anómalo, parar y avisar entre nosotros y luego proceder, digamos, no tocando nada, completando una información básica, digamos, recoger un poco de información de, bueno, si hemos localizado aquí un hueso, aquí nos localizamos, este hueso es así, asado, esto es un resto lítico, aquí hemos encontrado un resto cerámico, ubicarlo en nuestra topografía, tenerlo, si puede ser balizarlo, completar una información básica de ese bien desde nuestra percepción en el momento, fotografiarlo con escala y, eso sí, comunicarlo siempre a las autoridades competentes para que se proceda a una correcta documentación y preservación del bien. Y bueno, y eso es todo un poco lo que yo os venía a contar. Personalmente agradeceros porque yo he tenido una experiencia gracias a Diego, a los proyectos de Diego, de trabajar con, bueno, aquí son fotos de prospecciones sistemáticas que hemos desarrollado en Vizcaya con arqueólogos y hemos seguido estos procedimientos y, vamos, es una relación fructífera y que para nosotros los arqueólogos en muchos casos es indispensable porque si no sería imposible desarrollar el trabajo como lo desarrollamos hoy en día. Así que muchas gracias. Y ya siento la rapidez, pero pues, si no, se nos suma un poco de madre todo. Muchas gracias a los dos. Súper interesante. Yo tengo alguna pregunta, pero quiero que habléis los demás, que seguro, ya he visto algún micrófono abierto, seguro que alguno tiene alguna pregunta que hacer a Diego o a Sergio. Así que, ¿el que quiera hablar? No sé por qué nos veo bien. Espera. Tienes que quitar la pantalla, dale a dejar de compartir. Claro. Vale, perdón, no soy culpa mía. Vale, ya estoy. Hola. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Soy Francisco, de Madrid. Oye, me ha encantado la charla, me ha encantado sobre todo, me ha encantado todo. Me ha gustado mucho la metodología que propones al abordar una desobstrucción, es decir, cuando llegas a la zona nueva o presuntamente virgen. Y oye, quiero hacerte una pregunta en concreto de iluminación. Cuando estamos hablando de para fotografiar grabados o para grabar, o sea, o para filmar o grabar en vídeo grabados, utilizamos los focos pegados con un ángulo de prácticamente paralelos a la pared. Diego, tú y yo, como le das tú, como quieras. Tú mismo, Sergio. Vale. Digamos que no hay un ángulo definido, sino, o sea, no tener 45, 35, 36, sino que hay que buscar el ángulo apropiado para obtener la visualización del grabado. O sea, hay veces que ponemos la luz rasante, la cuestión es aplicar la luz rasante para realzar las sombras y que el surco se pueda visualizar. Pero hay veces que la iluminación la damos desde un punto y esa iluminación solo nos sirve para documentar una parte de la figura. Entonces, el juego correcto de las luces es un poco complejo y tiene que adaptarse a las circunstancias, tanto del soporte como de la grafía. Pero siempre el procedimiento a emplear es el uso de la luz rasante, es fundamental para
para, sobre todo para la identificación del grabado. Francisco, cuando realizamos fotografías con flash, normalmente recurrimos a 3, 4 y hasta 5 flashes simultáneamente. Unos flashes, digamos, guía, maestros, con más potentes, y otros flashes para matar sombras. De manera que, como decía Sergio, consigamos hacer resaltar todos esos surcos grabados a través de sombras, porque, claro, sobre ellos se genera una pátina, es decir, una superficie, 14.000 años, es mucho tiempo, el polvo en suspensión se redeposita en las paredes, y lo que en su momento de ejecución era blanco, tú si coges una piedra y grabas sobre una pared, dejas un surco blanco, ¿no? Haces aflorar la calcita o el interior de la caliza. Pero claro, con el paso del tiempo eso se atenúa y deja de haber ese contraste de color. Entonces no tenemos color, tenemos sombras. Si tenemos una pintura, meteremos la luz frontal, un poco lateral para no perder el volumen, porque el soporte no son cuadros, son superficies con volúmenes. Entonces, muchos flashes buscando la buena luz. De grabados, un poco de pinturas, estamos haciendo un trabajo, mi grupo, de una cueva de Madrid que tiene pintura, es una pintura roja, desvaída, y lo que estamos jugando, estamos experimentando con diferentes fuentes de iluminación, o sea, en el prefotografía y luego el post-procesado. Entonces, en la pre hemos llegado a la conclusión que ese tipo de pinturas se ven bien con luz fría. Hablo de la primera grabación, y luego en el postprocesado lo que hacemos es saturar al verde y luego el rojo aparece en negro cuando se satura en verde, y estamos grabando. ¿Vosotros habéis investigado postprocesado en vídeo, hablo, no en fotografía, que ya conozco la aplicación esa, postprocesado en pintura ocre, pintura roja? ¿Tenéis trabajos, tenéis estudios, tenéis experimentos? Generalmente se trabaja sobre fotografía, sobre fotogrametrías, y también lo que se hace cuando los medios lo permiten es utilizar otros rangos de luz, como por ejemplo el hiperespectral o el multiespectral, que son cámaras que te permiten ampliar el rango de información que obtienes, ¿no? Pero bueno, son aparatos que tienen un coste, digamos, elevado, entonces no se puede aplicar siempre. Con vídeo generalmente no se suele trabajar, ¿no? La información que puedes obtener, por ejemplo, con una fotogrametría, con un modelo fotogramétrico, yo qué sé, de 30 fotos para una sola imagen, pues ahí tienes una resolución muy amplia, ¿no? Y lo que hacemos luego es postprocesarla, Y es ahí donde, pues sobre todo Distretch y algún otro programa permiten, mediante diferentes filtros, obtener, ¿no? Extraer ese colorante de la pared. Pero el original, cuando utilizáis para fotografiar pintura, antes de pasar el Distretch, porque el Distretch es después, ¿con qué color la ilumináis normalmente? Normalmente con flash, con iluminación flash. La flash, golpe de flash, sí. Que es luz día de 5.600 grados, más o menos. Eso es, sí. Ok. Ya seguiremos hablando, porque me ha pasado Lucía tu contacto y te voy a dar la brasa bastante. Os voy a dar la brasa bastante. Perfecto. Nosotros nos abusando de la confianza, ya comentaremos. No, nosotros nos dejamos plenamente. Sí, sí, me ha dicho que sois fáciles. Cuando hay algo bonito que ver y algo nuevo, pues. Perfecto. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Ahora vais a ir todos entrando, mirando al suelo y al techo. Hola. Hola, yo tengo una curiosidad. Bueno, espera que se me vea. Hola. Hola. Hola, ¿me veis? Sí. Hola, soy Mercedes, estoy también de Madrid. Además, conozco aquí a mi anterior compañero que acaba de hablar. Pero solo es una curiosidad. Bueno, lo primero, dar las gracias, porque ha sido una charla muy intensa, muy interesante.
Y me alegro mucho porque yo hice arqueología en sus tiempos y el mundo ha cambiado mucho y estoy súper contenta de que las técnicas hayan mejorado tanto. Solo es una curiosidad, si podéis contarnos un poquito cómo se ha hecho la parte de la garma, cómo se ha estudiado en la parte del suelo, porque claro, evidentemente se ha ido en contra del tópico excavación para poder estudiarlo, si se puede contar. Sergio. Bueno, a ver. Digamos que yo de primera mano no he estado, digo, por ejemplo, he participado en el estudio, bueno, en documentación de algunas de las grafías que contiene la cova, bueno, del arte que contiene la cova. Digamos que en la garma, por lo que yo sé, no se está desarrollando, en la galería inferior. Fuera la garma, en los yacimientos exteriores, se lleva una excavación al uso. Pero digamos que un poco el criterio que tiene el equipo investigador que dirigen Pablo Arias y Roberto Montañón es intentar no tocar nada de lo que hay y hacer, digamos, como intervenciones quirúrgicas de determinados puntos que busquen información a algunas respuestas que se han planteado previamente. Es decir, no hay una idea de intentar sacar todo de la cueva ni nada, sino que hay que... Digamos, es una documentación mucho más meticulosa, intentando preservar el estado en el que se han conservado los vestigios. Igual Diego os puede comentar algo más de su experiencia de cómo se trabaja en esa cueva y las dificultades y complejidades que implica el trabajo en la garma. Sí, yo tengo la suerte de trabajar tanto en la garma como en Chauvet, en Francia. Soy un total afortunado. Claro, son proyectos a muy largo plazo en los que los estudios no se pueden realizar como en cualquier otra cueva, ¿no? Y en los que obviamente prima la conservación por encima de todo, ¿no? El ritmo de estudio va supeditado por lo que la conservación te permite. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos muchísima, como comentabas, muchísima tecnología, por ejemplo, láser 3D, lasermetría, fotogrametría, etcétera, que te permite hacer un estudio superficial, es decir, sin intervenir en el sedimento, pues muy profundo, ¿no? Muy profundo. Y entonces, bueno, digamos que no hace falta hincar un paletín en la garma ni en Chauvet, porque solamente a simple vista tienes un montón de trabajo, de documentación, la garma descubierta en el 95 sí. O 94, y Chauvet poco después, no sé si un año después o algo así. Entonces, bueno, pues son proyectos que obviamente tienen otros ritmos de trabajo. Bueno, sí que es cierto que en Francia, pues todos sabemos que hay muchos medios, que hay mucha gente preparada, que, bueno, en ese sentido sí que tenemos que mirar a Francia como un referente en cuanto a conservación del patrimonio, en cuanto a estudio del patrimonio y en cuanto a difusión. Y obviamente, pues, solamente la partida presupuestaria, la gente que está involucrada en la investigación, ¿no? El número de investigadores, etcétera, es a otra escala porque, bueno, pues es un país que a todos los niveles está por encima. Bueno, hay que mirar para arriba y hay que mirar para abajo, ¿no? O sea, tampoco nos podemos... La situación que tenemos en nuestro país pues es la que es, ¿no? Y hay que aprovechar los recursos al máximo para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en este caso, pues en el caso de la garma, pues está desarrollando un proyecto, bueno, pues que sigue esos ritmos y que está pues totalmente supeditado pues a esa idea de la conservación por encima de cualquier otro uso de la cueva. Muchas gracias, enhorabuena. Y envidia, mucha, muchísima. Sana, espero que sana. No me hagáis hombre, desde luego, si no, no estaría aquí. Genial. ¿Alguna pregunta más? Aprovecharé que nos cobran por horas. Que no, qué broma. Yo tengo una pregunta. A mí
particularmente ver grabados me parece siempre súper complicado, pero todavía más complicado me parece el tema de los grabados en el barro. Quiero decir, como el caso de la Clotilde o de Achurra. Entonces, ¿cómo se puede distinguir, así a grandes rasgos, sin un ojo científico, por decirlo así, un grabado que puede, o sea, un dedazo en el barro, por decirlo así coloquialmente, que sea de antes de ayer, a cómo decir, jo, pues esto parece antiguo, ¿no? Supongo que por el carbonato cálcico depositado encima, ¿no? Pero ¿hay algún truquillo para intentar? Trucos no, como decíamos, la experiencia es fundamental. Yo personalmente, la primera vez que vi un grabado, me parecía complejísimo y claro, a partir del aprendizaje, pues muchas horas con Diego y con Olivia Rivero, pues haciendo el ojo, afrontando muchas situaciones, pues el ojo se entrena y se adiestra. Y evidentemente, para distinguir uno de ayer antes de ayer, pues también lo he comentado un poco Diego antes, todos los procesos naturales que en la cueva, lavados, correntías, calcificaciones, pues generan una serie de pátinas en los grabados, como ha comentado Diego, cuando tú grabas una caliza, deja un surco plenamente blanco, pero ese surco con el paso del tiempo se va lavando y se va formando una pátina que prácticamente el fondo de ese surco es del mismo color que la parte alta del surco. Y en el caso de las digitaciones pasa un poco lo mismo. En la foto que os he puesto antes de las de Australia se ve un poco de colada o de espeleotema formado por encima. En el caso de la peña que os he mostrado también recubre. Digamos que es también muy importante conocer los procesos taxonómicos que presentan los soportes de colonia y también relacionarlos con la grafía y con el espacio en el que se inserta el panel. Entonces es un poco una unión de múltiples factores en el que la experiencia es un factor muy, muy importante. Y el adiestramiento, porque también me puede pasar. Incluso hay cuevas en las que he estado, que, por ejemplo, visitables en Cantabria, que tienen grabados, ¿sabes? No los encuentras luego. O sea, igual vuelves o tienes mal día ese día y no los encuentras. Entonces, es complejo y siempre hay una serie de indicios que sí nos dan cierta antigüedad. Evidentemente, tú una arcilla le pases el dedo a ahora mismo, vosotros sabéis cuando vais a una cueva, ponéis y se genera, bueno, se ve que se ha levantado la arcilla, está fresca. Una arcilla antigua, como los compros compuestos, se ve claramente que hay unas pátinas, unos procesos tafonómicos que muestran cierta antigüedad del bien. Un poco así. Es combinar un poco experiencia con indicios y con evidencia. Gracias. Yo quería una pregunta, soy Álvaro de Madrid y bueno, ya que Diego ha hablado de Chabert, que a mí personalmente me parece espectacular, no sé si habéis visto el documental de la Cueva de los Sueños Olvidados, pues si lo podéis ver. Y bueno, ahí también se cuenta que hay gente que duda de que las pinturas sean también de la época, porque la verdad, o sea, son espectaculares. Diego, ¿qué opinas? ¿Si realmente hay duda de que las pinturas puedan, no sé? Sí, te refieres, Álvaro, a sí, hay, digamos, desde que se descubrió la cueva, como dos corrientes, una serie de personas pues que opinaban que las pinturas podrían ser pues de lo que nosotros denominamos solutrense, madrileñense, y otros que fueran bastante más antiguas, de inicios del Paleolítico Superior del Auriñaciense. El tema es que, claro, en aquella época, cuando se descubre Chabert, la idea que teníamos los arqueólogos pues era una idea un poco de preconcebida, en la que pensábamos que el arte era casi como un niño, ¿no? que va evolucionando. Pensábamos que en los inicios del simbolismo, pues el simbolismo era muy simple, técnicamente muy simple, formalmente muy simple, y que con el paso del tiempo se iba volviendo más complejo, ¿no? Como si
si el ser humano, como un niño, tuviera un proceso de aprendizaje, ¿no?, de miles y miles de años. Claro, se descubre la cuerda de Chauvet, se realiza una serie de dataciones y dan una cronología muy antigua, ¿no? 33, 34 mil años, lo cual rompía con ese planteamiento, porque es un arte muy bien elaborado, muy planificado, de una maestría impresionante. Entonces, bueno, pues eso genera pues frecciones, ¿no? El caso es que a su vez se van sumando otra serie de cuevas y de yacimientos en los que se tambalea esa idea, ¿no? En las que se ve que por lo menos ese primer arte que tenemos es muy complejo desde su inicio, ¿eh? No sabemos si viene de otro sitio más lejano, ¿eh? Si viene pues de África o de... porque al final pues nosotros los sapiens estamos aquí porque emigramos, ¿no? Y emigramos a Europa, y la idea es si emigramos ya con un arte complejo o si lo desarrollamos aquí. El caso es que yo he estado en Chauvet la primera vez en 2003 o por ahí, he estado muchas veces dentro, y lo que es una cueva hiper compleja, muy, 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 muy difícil de estudiar, en la que hay muchísimas dataciones, en torno a 200 dataciones, que son todas coherentes. El 90% de las dataciones nos están hablando de una cronología, pues eso, Ariñaciense, en torno a 30.000 años, dataciones tanto de restos en el suelo, de carbones en el suelo, como de las propias pinturas, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que hay varias fases, porque tenemos, por ejemplo, garrazos de oso, figuras pintadas, luego han borrado esas figuras, hay de nuevo garrazos de oso y luego hay de nuevo otras fases de pinturas, ¿no? Digamos que hay una estratigrafía, una complejidad parietal que nos está indicando que eso no es un solo momento, ¿eh? No es un genio, un Picasso que fue, hizo todo aquello y se marchó, sino que hay recurrencias. Se utiliza la cueva durante mucho tiempo, pero todas las dataciones que tenemos del arte y del suelo nos llevan a esas cronologías antiguas. Hay una serie de dataciones algo más recientes, que en todo caso serían gravetienses, muy antiguas, en torno a 26.000 años, que las tenemos en los pitonazos, digamos, en los golpes de antorcha que hay por la cueva. Sabemos que hubo gravetienses que entraron en la cueva. Lo que está por dilucidar es si esos gravetienses fueron de espectadores a ver aquello, a ver esa película, o si también fueron protagonistas. Es decir, si hay una parte de Chauvet que haya sido decorada en esa época gravetiense. En todo caso, todos los datos que hay, geomorfológicos, etcétera, nos están diciendo que para Soutrense la cueva ya está sellada, ¿eh? Entonces, bueno, pues todavía sigue esa otra rama, esa gente que opina que es mucho más reciente, que entraron personas durante el Solutrense, utilizaron los carbones antiguos y pintaron, en vez de utilizar los carbones que llevaban ellos para iluminarse de sus antorchas, que les dio por coger los que estaban allí y pintar. Bueno, es algo un poco rocambolesco, obviamente todo es posible, pero quizás, vamos, si tenemos una cantidad de argumentos que nos están diciendo, que nos están indicando una cosa, si tenemos 200 dataciones que nos están indicando algo, pues agarrarse a ese tipo de explicaciones, y luego ya, aparte de todo lo científico, vienen otro tipo de cuestiones que son muy habituales en la espeleología y muy habituales en la arqueología, que son las relaciones humanas, las filias, las fobias y lo de te has llevado tú un proyecto que quería hacerlo yo y por lo tanto iré a muerte contra ti, esas cosas que yo creo que suena, ¿no? Entonces hay un poco de todo y ahí sigue la salsa, y bueno, no es malo que haya debate, todo lo contrario, es muy positivo que haya debate, porque eso va a ayudar a buscar más argumentos, a seguir trabajando, a seguir avanzando, ya que si en vez de 200 dataciones, como los franceses tienen mucha pasta, hay 400, pues mira, pues te pongo 400 dataciones en la mesa. ¿Sigues diciendo que no? Pues sí, pues no sé, pues tú mismo, pero bueno, es una cueva que está muy bien estudiada, que hay un montón de dataciones, un montón de información, y bueno, pues siempre habrá quien diga que no. En este caso, fundamentalmente son los ingleses los que son más negacionistas, ¿no? Ingleses, franceses, siempre ha habido ahí una rivalidad.
Gracias. De nada. Darme un segundín que ahora vuelvo, ¿eh? De acuerdo. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. ¿Nadie más quiere intervenir? Sí, yo tengo otra pregunta. Adelante. Vale. Pues dejo que abre otro, no pasa nada. No, Mercedes, tranquila. Luego habla, creo que era Jordi. Habéis enseñado casi todo en la parte cantábrica. De la parte del sur, y también que tenemos algunas otras cosas por ahí, intermedios de los Casares y bueno, en Nerja sí. También hay cosas muy interesantes. El sur está así. El sur está así, pero... Le pasa lo mismo que el País Vasco. Exacto. Bueno. No hay tradición. Ahora se está encontrando bastante, porque se está empezando a mirar, pues porque no ha habido universidades potentes, no ha habido equipo... Claro, es que Andalucía, en cuanto a patrimonio arqueológico, pues tienes lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Entonces, claro, sí que es cierto que la tradición cantábrica viene de muy lejos, porque Altamira fue la primera y eso ha marcado, ¿no? Ha marcado para nosotros para bien, pero sí que es cierto que lo que ha hecho es que algunas otras regiones pues no tengan esa tradición. Y en Andalucía está apareciendo mucho, en País Valenciano está apareciendo mucho, en Cataluña ya está apareciendo, lo cual era lógico porque la gente, como pasaba en el País Vasco, la gente no pasa en autopista, sino que se para y se toma algo y etcétera. Y está todo unido, esta gente se comunicaba, tenían redes, no tenían móviles, pero estaban totalmente conectados, eran sociedades globalizadas. Lo que pasa, pues que con otros medios y a unos ritmos igual más lentos, pero no eran nómadas, no eran gitanos en carreta yendo de un lado para otro, eran sociedades organizadas, estructuradas y complejas, y obviamente no puede haber vacíos en ningún lado. Sí que es cierto que hay zonas con una litología favorable, Cantabria Scars, y en la meseta pues hay zonas más favorables y otras menos, ¿no? Pues como has dicho, está Casares, hay bastantes cuevas, está todo el arte al aire libre, ¿no? De el aire las libre zonas del País Valenciano, sí. De Salamanca, Segovia, Extremadura, esquistos, zonas que están, que por ejemplo eso en el Cantábrico no lo tenemos, porque la roca caliza se erosiona más al aire libre y no se disuelve y eso no se conserva, no sabemos si lo hubo o no. El caso es que los esquistos, que son súper duros, en Siega Verde, en Ciudad Rodrigo, en Portugal, en Domingo García en Segovia, etcétera, en Almería, en Tierras Blancas, eso se conserva, y habrá más, ¿no? Y se están encontrando más. Hace poco se ha presentado en La Salud, que está en las afueras de la ciudad de Salamanca, un yacimiento también, con un abrigo de esquistos al aire libre, que desde el abrigo ves la catedral de Salamanca. Es una pasada, estás a las puertas de la ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que haber lo que ha pasado en el País Vasco puede pasar en cualquier otro lugar. Igual no en tanta densidad porque no hay tonto cars, y bueno, pero sí que tiene que pasar. También un poco lo que decías tú, debido también a la bibliografía, ¿no? La bibliografía de principios del 20 que decía solo es la parte francesa y ese trocito. Sí, ¿no? y nuestra propia mentalidad, dices, no hay y por lo tanto no busco, ¿no? Al final se crean dinámicas de pensar que eso es así porque tiene que ser así, y hasta en algún momento dado alguien se plantea, ¿cómo que esto es así? Vamos a ver, o sea, vamos a buscar, y vamos a buscar con los que están en las cuevas, y entonces es cuando encontraremos, ¿no? Si no se junta eso... Y además, si no vas con una buena iluminación LED, si no tienes un distress, si no tienes una serie de medios, aquí se han conjugado muchas cosas, y que es lo que han permitido que pase lo que ha pasado en el País Vasco. En Asturias están encontrando cosas, como decía también en Cantabria se están revisando cuevas que eran que no estaba claro y que ahora la tecnología está
permitiendo encontrar cosas increíbles, ¿no? Y eso es un aprendizaje colectivo y que se puede aplicar pues, en cualquier lado. Muchas gracias. Hasta luego. De nada. Hola. Bueno, yo quería preguntar dos cosillas. Con respecto al Distretch, la aplicación esta, ¿es necesario meterle la luz o directamente se puede hacer la foto? No sé si me he explicado. No, la iluminación del soporte, del arte, sí, no, lo tienes que iluminar como cualquier otra fotografía. Vale. Y es más, cuanto mejor se obtenga la información colorimétrica o mayor calidad tenga la información colorimétrica del archivo, mejores resultados se obtiene con el Distretch. Claro. No, lo pregunto porque creo que soy el único que no es arqueólogo en la sala. Sí que soy espeleólogo, pero no soy arqueólogo. Y claro, y esto va relacionado con lo otro. Afortunadamente estoy en un grupo de investigación, estamos investigando un par de simas, y claro, pienso que es una labor de concienciación por parte de las federaciones, que porque yo lo veo así, es decir, yo cuando me meto, mi obsesión es ver dónde está la punta. Y las paredes ni las miro prácticamente. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Normal, lo hacemos todos. Claro, sí, sí. Claro, sí, no sé, veo un trabajo muy necesario de calmaros un poquitín y fijaros con las cosas para no dañar, básicamente. Eso es. Sobre todo, comentaba Sergio durante su intervención, mínimo impacto, mínimo alteración. Estamos cada vez más concienciados con el medio ambiente, con el paisaje, con intervenir lo menos posible, pues en el mundo subterráneo, idem, lo mismo, porque es muy frágil, porque hay muchos vestigios que no son fáciles de reconocer, y bueno, pues te podría contar muchas anécdotas de cuevas decoradas que hemos encontrado y luego hemos ido con el grupo espeleológico de la zona y nos dijo, pues es que en esta sala es donde hacíamos las guerras de bola de arcilla. Claro, uno se echa las manos a la cabeza y dices, bueno, pues es normal, o sea, no ha habido, entre comillas, una educación o una formación en la que se les haya dicho a los espeleólogos, hay que tener cuidado en determinados sitios, etcétera. Eso no se ha hecho y entonces, pues obviamente, pues esas cosas han pasado y cuevas que se han utilizado como escuela de espeleo, teniendo arte paleolítico, algunas sin saberlo y otras incluso sabiendo. Esa cueva de Echeverri que os enseñaba al principio del País Vasco francés, esa, el arte descubierto en 1950 y en los años 70, escuela de espeleo, pues... todo lleno de grafitis, encima de las figuras, todo destrozado. Eran de otras épocas, pero bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Igual que el urbanismo salvaje lo asociamos a otras épocas, pero se sigue dando. Todavía hay urbanismo en otra escala, pero lo sigue dando, ¿no? Pues lo mismo con el cuidado y con la preservación de las cuevas. No se hacen las burradas que se hacían antes, pero cuando menos burradas hagamos, y nosotros arqueólogos los primeros, tenemos que trabajarlo, nos lo tenemos que trabajar todos, pero hay que trabajarlo, sí. Y como dices, Jordi, las federaciones es un buen mecanismo para echar un capote en este sentido. Gracias. Voy a leer una que ha puesto Elena, la ha escrito Josian, pero la ha puesto Elena. A ver... pregunta, a ver, se les avisa. Vale, que si los entiendo que los arqueólogos tienen convenio con el gobierno y si les avisan cuando se encuentra algo o cómo se está haciendo, porque me temo que todavía no hay un protocolo claro. ¿Y cómo se decide a qué arqueólogo se da un proyecto? A ver. Bueno. Y luego que vale. Si hay iniciativas de formación directa de la arqueología en espeleo. Bueno, esta pregunta entiendo que esta sería una formación, pero a ver, vamos, que lo que interpreto de lo que pregunta Elena es qué es lo que se hace. Ya veo la pregunta. Vale. Bueno, a ver, protocolo como tal, convenio, pues
digamos que definido no. Lo que está definido en la legislación de patrimonio es que las aportaciones arqueológicas están regladas y deben de ser autorizadas por parte del Servicio de Patrimonio Cultural en unos términos y condiciones y a cargo de personal, digamos, profesional y con experiencia contrastada. En este caso, por ejemplo, Diego trabaja en la universidad, es un investigador de la Universidad de Cantabria y sí hay protocolos de colaboración con universidades en cuanto a líneas de financiación y demás. Respecto a los espeleólogos, pues bueno, eso lo sabréis vosotros mejor, o bueno, Lucía lo sabe perfectamente. Hay zonas de prospección, se otorgan unos permisos de prospección, pero digamos que a la hora de localizar o a la hora de afrontarnos a una nueva localización, digamos que la ley de patrimonio no recoge, por ejemplo, en la Cantabria no recoge un protocolo definido de actuación, más allá de que hay que comunicar el hallazgo inmediatamente en un plazo inferior a 48 horas. O sea, y a partir de ahí ya es la administración la que se encarga de velar primero de la protección y conservación. Y luego, posteriormente, en caso de que sea necesario y haya interés de la investigación. O sea, digamos que no hay un protocolo o un procedimiento reglado, pero siempre que se haya una nueva localización de patrimonio hay que comunicarlo con 48 horas de margen. Y en el caso de actuaciones arqueológicas que desarrollamos nosotros, están completamente regladas, autorizadas y se tienen que ajustar a la legislación vigente. Nosotros no vamos por ahí excavando cuevas ni mirando cuevas, sino que primero tenemos unas hipótesis, unas preguntas, unas cuestiones que resolver, diseñamos unos proyectos de actuación y esos proyectos de actuación se valoran y si consideran las autoridades que es conveniente su autorización, se autorizan y se desarrollan. Y bueno, Diego puede explicar un poco también el funcionamiento en cuestiones de proyectos de investigación de mayor escala o relacionados con la universidad, que son los que dirige él en primera persona. Lo básico es eso. La ley dice que cuando se realiza un descubrimiento relacionado con el patrimonio arqueológico, en cualquier comunidad autónoma hay que comunicarlo pues a la administración competente. Eso es lo que indica la ley y lo que se tendría que hacer. Más preguntas. Yo quería hacer una cuestión que, claro, es que ahí es donde choca el tema de la espeleo con la arqueología. Que tú estás explorando y tú quieres explorar tu cueva, pero si hayan restos, pues normalmente ¿qué hace? Pues se cierra y ya tú que estabas explorando eso ya no puedes ni entrar. Entonces, claro. ¿El espeleólogo se expone a un delito si no lo comunica? Claro, ahí ya es donde entramos pues, en las cuestiones, digamos, más humanas, o sea, que se deberían de solventar entre personas. Quiero decir, obviamente, nosotros, cada vez que hemos descubierto una cueva decorada, con o sin los espeleólogos, como sea, esa cueva, por razones de conservación, el acceso tiene que ser un acceso controlado, hay que poner una verja. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando estamos trabajando con espeleólogos, integramos a ese grupo de espeleología en el propio proyecto para que continúen con esa exploración, porque esa exploración se tiene que realizar y no la podemos hacer nosotros, que nosotros no sabemos de eso, no es lo nuestro. La tienen que hacer los espeleos. Si descubrimos una cueva en un contexto en el que todavía no estamos en contacto con los espeleólogos, cueva o empezamos un proyecto en una cueva, por ejemplo, Cueva Chufín, aquí en Cantabria, lo que hacemos es contactar con el grupo de espeleología que trabaja en esa zona para integrarlos en el estudio. Yo sé que en muchas épocas y en muchos momentos y en muchos lugares estas cosas no se han hecho así ni se ha tenido el suficiente tacto para conseguir que todo el mundo pueda trabajar y que nadie salga perjudicado de estas situaciones. Y precisamente esas actuaciones, digamos, un poco arbitrarias, o el decir, bueno, cierro la cueva y los espeleos aquí ya no entran. Pues precisamente eso es lo que provocó en el País Vasco, que durante mucho tiempo
no hubiera comunicación, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer, el sentido contrario, ¿no? Trabajamos en todas las cosas en las que trabajamos, hemos invitado a los grupos de espeleología a que participen con nosotros. Y en prácticamente todas, menos en un solo caso, han accedido y están encantados y trabajamos, y son el equipo, son ellos, y pasan sus gastos y aportan su documentación y hasta donde ellos quieran llegar. Pues algunos casos pueden hacer la topografía, tienen geólogos en el equipo, etcétera, pues otros grupos de espeleo pues igual no tienen esa capacidad y se limitan a la exploración, pero nosotros entendemos que integrar es el único camino, ¿no?, para que todos ganemos. Pues sí, yo creo que es lo suyo. Yo lo comento más por aquí en Madrid tenemos pocas cuevas y una que tenemos pues lleva cerrada muchísimos años, que es el Reguerillo, porque se supone que han encontrado algo. Tampoco se sabe, nadie sabe muy bien qué es lo que han encontrado y ahí sigue cerrada y la federación pregunta a patrimonio, nadie sabe nada y no se puede entrar. Entonces la gente obviamente entra, avienta las verjas, pero claro, ya pues estás ahí un poco con el tema legal, que bueno, pues ahí andamos. Pues muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O tenéis mucho hambre? Y sobre todo que me van a cerrar la universidad, yo creo. ¿A que voy a dormir en el despacho? Bueno, lo primero de todo, si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano, ¿eh? Sí, sí. Es que no se te oye, ¿eh? Te estoy viendo hablar, pero no te oigo. Eres Sandra, pero eres un chico. A mí me ha hecho la puta. No. No, es que ha hecho así con la mano, pero no se te oye. No. Te veo mover los labios, pero no te oigo. Igual, no. Sino que lo escriba en el chat y sí. Así rapidito. Si quieres escribirlo en el chat. Uy, se ha salido, ¿no? No. Ha escrito en el chat Jorge Romo que te trabajan colaborando en Andalucía, con Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva, Granada, Sevilla y bueno, pues lo que decíamos antes, eso se nota y Andalucía pues es otro foco que está dando sorpresas y seguirá dándolas. Bueno, cuando se trabaja en equipo y en colaboración, los resultados llegan, siempre llegan. Sí, muy importante para las dos partes. Bueno, no creo que no se puede conectar, si lo quieres escribir, no puedes, ¿no? Si lo quieres escribir, te lo leo, ¿eh? Bueno, aprovecho mientras lo escribe para recordaros a todos los presentes que la semana que viene hay otro curso más online, que esta vez es de iniciación a la fotografía subterránea, ¿vale? Que ya os podéis inscribir a través de la web de la federación y que es el próximo miércoles a las 7:30. ¿Vale? A ver, no sé. Vale. Que notes, vale. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos, en especial a Diego y a Sergio, que siempre se prestan a este tipo de cosas que les engaño, y que esperemos que el año que viene podamos hacer esto, pero presencial, en una cueva, con un arte, con grabados, y que nos podáis enseñar in situ cómo se hace este tipo de investigación. Y nada, y os invito a que veáis la página web que os he puesto del proyecto que lidera Diego y que también colabora Sergio, y que están también en redes sociales, se llaman Before Art, antes del arte en inglés, que son súper activos, cuelgan un montón de cosas, sus investigaciones, así que nada, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente charla la semana que viene. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, que le escriba a Lucía. Ah, sí, eso, escribís al correo de la federación y desde el que os hemos contestado, o el de la escuela, y os ponemos en contacto con Diego y con Sergio, que estarán encantados seguro
de responder a vuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.